¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. Al menos siete de los once presidentes municipales en Quintana Roo buscarán reelegirse en este proceso electoral y las candidaturas quedarán definidas a finales de abril. Los alcaldes que no solo hicieron del conocimiento del Instituto Electoral de Quintana Roo sus intenciones de reelegirse, sino que además ya solicitaron licencias son Laura Fernández Piña en Puerto Morelos y Cristina Torres en Solidaridad, mientras que Perla Tun de Cozumel y Juan Carrillo de Isla Mujeres podrían hacerlo hasta 24 horas antes del inicio de campañas y los que de plano buscarán la reelección pero no dejarán su cargo son Alexander Cetina Aguiluz, actual alcalde de Bacalar, Emilio Jiménez Ancona de Lázaro Cárdenas y Paoli Pereira Maldonado de Felipe Carrillo Puerto. Hay que recordar que el Consejo General del IECRO aprobó a principios de marzo los lineamientos que regulan el ejercicio de reelección de los integrantes de los ayuntamientos y se determinó que podrán continuar desempeñando sus cargos durante todas las etapas del proceso electoral o bien podrán separarse del cargo pero deben notificarlo 24 horas antes del inicio del periodo de campañas, lo que no... Los que no se separen, perdón, del cargo tendrán un horario específico para hacer proselitismo, no podrán utilizar recursos públicos para el financiamiento de las campañas, no podrán hacer uso de los tiempos en radio y televisión eh, que contrate el ayuntamiento para fines de difusión oficial, ni utilizar los portales de internet y redes sociales de dependencias gubernamentales para promover su imagen. Solo podrán postularse para el mismo cargo y municipio y tendrán hasta el 10 de abril para solicitar el registro de sus planillas. Luis Torres Llanes solicitó licencia como alcalde de Otompe Blanco y ya inició campaña, pero no para reelegirse, sino para buscar una diputación federal por el Distrito 2. Por otro lado, al que de plano bajaron de la reelección fue a Remberto Estrada, quien con su fallida administración ha sumido en la oscuridad a Benito Juárez, que vive una inseguridad y violencia jamás antes vistas y que desde luego tenía pocas o nulas oportunidades de salir victorioso en un proceso electoral que se ha caracterizado por la incertidumbre y los jaloneos en las malogradas coaliciones. Por su parte, el alcalde de José María Morelos, José Chivalades, fue el primero en señalar que no buscaría una reelección, al igual que Romaldo. Azul kamal alcaldesa de Tulum, quien le cedió la candidatura a su hermano Marciano para buscar ser presidente municipal por segunda ocasión. Es importante recordar que por primera vez en Quintana Roo los integrantes de los ayuntamientos podrán buscar ese beneficio de ser reelectos, pero desde luego deberán rendir cuentas antes. Y el ciudadano tendrá la posibilidad de discernir si durante estos casi dos años los aspirantes a una reelección cumplieron o no con sus compromisos y en las urnas se verá si aprueban o los reprueban. Hasta la próxima.